hello hello welcome how are you today are you good yes can you hear me one two three can you hear me do you copy brenda lee do you copy can you hear me, Brenda Lee? Ah, okay. Brenda Lisa, right? Okay, I understand, Brenda. Uh, can you hear me? Let me see. Gracias, Maria. Hello, gracias, Maria. Hello. Ah, hello. Very good. Uh, I was testing my. My microphone, but it's okay, right? It's okay. Yes, okay. Good. Thank you, Raza Marias. Uh, thank you, Jonathan, Delia, William, Rene Alexi, Brenda Lee, Kenya. Welcome. Irenia, it's a pleasure, Irenia. Jessica Araceli, Evelyn, Jessica, Jessica Perez, right? And Brenda Lee, that is connecting. And in this moment, let me check. Brenda is listening in this moment. Mm -hmm. Brenda Elizabeth Mejia. Okay. Very good. I have another, another message here. Let me check. Uh, ah, only one, right, Brenda Lee? Okay. Very good. So, uh, I have some news for you. Noticia, right? Evening. Good evening. Hello, Elsa. Welcome. Thank good you. evening. Good evening. Hey, Jose Atilio. Hello. eh. Uh, Elsa. You hello. look very. Hello. Bit... hello. I say hello from El Salvador to San Francisco, California. Jose Atilio. Hello. <laughs> nice. Very good. Elsa, you look very happy today. Nice. Congratulations. Thank you. <laughs> Do you have a raise? Aumento de sueldo or what? No. No. Oh. Uh... It's the attitude, right? The attitude is. Yes. Yes. <laughs> okay, very good. Nice because today is Monday, you know. Monday is very difficult. And uh, we had vacation last Friday because of the Juego Centroamericano, right? Uh -huh. So we are we are back again, reloaded, recargado, right? Reloaded to start with a new class. Today we finish the unit number one. Unit number one, finish, right? And uh, today we're going to check the platform, right? La plataforma. We're going to check it today. And um, I have some students who haven't complete the, the platform. Todavía tengo algunos que no me han completado la plataforma. So I hope you can make it tonight, right? Um, we wanna check. Uh, to the problem with Jessica Carolina and Jessica Araceli, right? Eh, ya vamos a platicar si resolvieron su inconveniente de la plataforma, ¿verdad? Okay, good. Now, uh, to begin, we're going to make a review, repaso, right? Review of the unit number one. And for that, I will share the PowerPoint presentation. En son minutos, I will take the attendance. En unos minutitos les tomo, les tomo la asistencia. I'm giving time, right? Les estoy le estoy dando tiempo a los que están calentando el café <laughs> y preparando las semita <laughs> okay, para antes de comenzar y los que vienen en camino también. Okay, good. So eh, the topic for today is vocabulary. Vocabulary eh, practice, vocabulary practice. Let me see, I have a message. Tengo mensajes aquí. Ah, uh, good evening. say uh, Jess. Ah, uh, okay. Aquí dice Jessica, pero eh, no sé quién de las tres Jessica me envió un mensaje al grupo que quiere estar de oyente. Uh, me ayudan por favor. Teacher es Jessica Rodríguez. Jessica Rodríguez. Ah, okay. Sí. Bien, yeah, thank you very much. Okay. Jessica Carolina, okay. Very good. Thank you, thank you for the information. Okay. Hello. Hel hello, hello. <laughs> No sé cómo decirle en inglés. ¿Será que puedo estar de oyente? Porque sí, sí. ¿Qué voy para una vela. Ya se... ya leí su mensaje, tranquila, no se preocupe. Solo quiero a hacer vez, una bien. pregunta antes de que se me desconecte. Bueno, que sigue de oyente, pero ya no va a poder comentar. Eh, quisiera sí. saber si logró tener acceso a la plataforma o era. Sí. Jessica... Sí. sí sí logré tener acceso pero no no me quedó tiempo de hacer Ajá. es que soy de, de la okay. U pero ya okay. esto es en, yo me pongo al día sí muy bien muy bien thank you very much gracias entonces eh, pero no es familiar verdad Jessica no de que no es familiar pero yo daba catequesis en la iglesia uh -huh. y él fue alumno ah oh, lo siento muchísimo entonces, sí, sí voy a. Lo siento mucho. Si sí es necesario. Ahí no, no podemos. Sí. Ajá. Okay. Bueno, que todo le vaya bien y ahí nos escucha, oiga. Bueno, Dios. Okay, bye. Okay, class. Now let's, let's begin. You know, this is the vocabulary we use in class, for example. Excuse me, can you repeat that? How do you spell? Look, this expression is very important. How do you spell? How do you spell for example how do you spell let me say window right how do you spell window oops how do you spell window let me see um, elsa how do you spell window elsa window w i n D O W window Excellent Okay Elsa now you make the same question to to Jessica Raselli right Say Jessica Raselli uh, how do you uh. Okay Jessica Raselli how do you spell tiger um T-I-G-E-R. Okidoki tiger, right? Okay, eh, to Estenia. But in this case, you're going to say, how do you spell your first name? How do you spell your first name? Jessica to to uh, estonia right to estonia how do you spell your first, first name estonia 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 okay so freddy freddy me teacher Okay, listen, listen to Jessica Araceli. Okay? Ready you spell? Okay. How do you spell your fears? Nay. Aquí antes. Freddy, Freddy. Uh -huh. Freddy. Uh -huh. Sorry. My name is F R E D -A -A. No Ah Ready? See teacher? Look at me, look at me. Okay. okay. Teacher? Okay. Local. Teacher acabo de entrar y, y, y ah, o okay, sea, quizás estoy un poco perdido. No, le de alfabet de alfabet. Okay, a e i o u. Freddy. Teacher, can you hear me? Me copia Freddy. Freddy me copia. Diez cuatro, diez cuatro, Freddy, Freddy, Freddy. Do you copy, Freddy? Okay, let me see. Mm -hmm. Freddy, Teacher. yes, Freddy, me copia. ¿Me oye Freddy? ¿Y le mando un mensaje? ¿Do you hear me, Freddy? ¿Me copia, Freddy? Hello, hello. Freddy. Freddy, Freddy. Ok, va, vamos a esperar que se le estabilice el, el, el Internet a Freddy. Ready? No, okay. So Jessica, I'm sorry. I'm sorry again. Let's go to, to Kenya. Kenya, are you ready, Kenya? Kenya. Jessica, do you usted sí me escucha, Jessica? Jessica. Ah, ok. Entonces no soy yo, no soy yo. Entonces sería, bueno, entonces vamos con Gracia María. I'm sorry. Okay. okay. Teacher. El internet creo que estaba malo, ya no lo pude escuchar. Bye. La, y, pues. y ahorita me copia Freddy. Ahorita sí. Teacher. Ah, vaya, vaya. Ok. Jessica, redireccionemos otra vez la pregunta, I'm sorry. Eh, okay. tu Freddy, listen Freddy, pay attention. Ok. How do you spell your first name? My first name? is freddy. f r E d A <laughs> Again, Freddy. Remember A E I O U. I. Okay. Ready, right? Very good. That's it, right? Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Good. How do you spell, right? And also, how do you pronounce? How do you pronounce? Look at this question. Teacher, I'm sorry. No, no, no. It's not with you, Freddy. Sorry. No, okay. it's not with. It's with the class. Thank you. Thank you. How do you pronounce? pronounce this right okay let me see how do you pronounce for example this okay um delia uh, i ask oh, oh, oh. no you oh, answer no you answer you answer delia okay. delia how do you pronounce this nice Nice, thank you. It's not nice, no, no. Like Delia said, nice, nice right? Yes. Okay, Delia, the same question to Ada. Ada, are you here? Está en la clase, Ada? Yes. Okay, listen, listen to to Delia. How do you pronounce? Let me see. Um, ah, I know. Ada. How do you pronounce this? nada, you can do it. <laughs> okay, the pronunciation only. Mm, pero estoy confundida <laughs> como no estuve en la clase anterior. No, but this is the first class. Uh -huh. Solo cómo lo lees. only the pronunciation, yes. Pero la misma oración que ella me está preguntando, no, 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 la, no. only solo, only the word. Only the word, solo la palabra. Y In... <coughs> lo de inglés. Ajá, uh inglés, -huh. okay. Good. English, right? It's not English, not English, right? Very good. You see? So that is the pronunciation. And finally, finally, the next question is thank you, Delia. Thank you, Ada. Okay, now listen. How do you say dinosaur in Spanish? How do you say dinosaur in Spanish? Uh, excuse me, are you talking to me? Okay, now let me see. The question goes to Jonathan. Jonathan, how do you say dinosaur in Spanish? Dinosaur in Spanish, in Spanish is dinosaur. Okie dokie, very good. Dinosaurio, right? Dino, like me, yeah. Dino, dinosaurio, dino, right? Dinosaur is is in 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 English, right? Now the opposite. How do you say, for example, how do you say um, table? No, 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 Mesa. Sorry. Mesa in English, right? And uh, let me see. Rene Alexi. Hello, Rene Alexi. How do you say mesa in English? Mm. Mesa? Uh huh, in English? In English? Yeah. You don't remember. No, no. Okay, table. Table. Uh huh. Mm -hmm. Yes. Oh, well, how do you say "gato" in English? How do you say "gato" in cat. cat? No, cat. Cat. Ah, uh, cat. Very good. Cat. You see. So these cat. are. the Thank you. Thank you. Yes, it's cat. Yes. This is the vocabulary we use in class, right? So when you use these questions in this class, uh, you don't need Spanish. Spanish is not necessary, right? Spelling, pronunciation. And translation. Spanish, English, English, Spanish, right? Okay, let's continue. Then, um, the objective of this class is talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupation. So we continue talking about occupation, right? And we continue talking about workplaces, lugares de trabajo, lugares de trabajo, right? Okay. Very good. So to do this, we're going to play a game. Ladies and gentlemen, alphabet Soup, right? Sopa de letras. Right. In this, I will give you permission to write on the screen, right? Les vamos a dar permiso a que todos escriban en la pantalla ahorita. Yes? You can use the this, right? Pueden usar eh, en su herramientas un lapicito. O pueden usar un cuadradito. Así como el que voy a usar yo ahorita. Miren. Por ejemplo, cashier. Miren. Uh, no, no me salió. No, no me salió. Permítanme. Voy a usar otro entonces. Eh, aquí o esta, ¿no? Vamos a ver. Así, ¿eh? ¿ve? Cashier, ¿ve? ¿Ve? Y ahí está. Cashier. El otro es Five Fighter. Miren. No. Mal. No, René. Es más recto, más recto. Inténtelo otra vez. Aquí. Aquí. Five fighter, you know? Y aquí. A la parte de la escritura donde dice texto, aparece una rayita. Ah, pues ahí denle a la rayita y pueden empezar a escribir. Ok, ya tenemos el primero. Vendor. Very good. En lo que están escribiendo voy a tomar la asistencia, ¿ok? Very good. Elsa. Present. Present. Good. Jessica Carolina, ya le tomé la asistencia. Eh, Jessica Araceli. Present. Very good. Estenia. Estenia. Freddy. Pre present teacher. Ah, ok, Estenia. Present, teacher. Ok, thank you. ¿Qué, eh, Kenia. Present, no le vi, no le respondía antes, teacher, porque estaba en un lugar donde hacía bastante ruido y no me iba a escuchar. Entonces por eso me... Y en todo lo que caminaba, porque estaba en emergencia y me vine al parqueo, ya usted ya no. No hay ya problema. Con no, no, hay pro, no hay problema, Kenia. Eh, ¿Va a estar de oriente o va a poder participar, Kenia? Sí, se sí puede participar, solo que lo único es que no puedo encender la cámara porque estoy en una zona oscura, porque estoy en el parqueo del hospital. Ah, ok, no problem. Eh, Gracias, María. Present. Delia. Present. Del, eh, Ada. Present. Jonathan. Jonathan. Present, present, teacher. Thank you. René Alexi. Present teacher Brenda, ya le tomé asistencia, Brenda Ingrid, present teacher, thank you, Jessica Pérez, present, okay, thank you, José Atilio, present Brenda Lee, present, thank you, René. María René, Evelyn, present, thank you, William, present, thank you, Erenia, present, very good, solo nos hizo falta René, verdad, espero que se conecte otro ratito, ok, cómo vamos acá chicos, veamos, let me check, Very good, ya tenemos doctor, ya tenemos Firefighter, ya tenemos vendor. Vamos a ir eliminando acá. Tenemos Dendor. Ahí está, excelente. Eh, tenemos florist. Very good. Ah, ya me ganó Freddy. Thank you. Let me see. Tenemos teacher. Oh, the most important. Excuse me, teacher. <laughs> ya me ganó ahí. <laughs> Okay, Painter ya lo tenemos también, ¿verdad? Painter, Plumber, ahí está Plumber, ya lo tenemos, lo tenemos al revés aquí, Plumber, Cashier, ya estaba, ya estaba. Nombre, no, Preddy siempre me gana. Ok, eh, el que no veo Firefighter, pero bueno, no está en listado, ¿verdad? Ok, we finish. Congratulations, nice. Eh, very good, salesperson. person. Pero aquí me han puesto uno que no existe. Vamos a ver. bues bueno. No, no. Pain, Painter. Ah, nurse. Painter. Nurse, teacher. No, no, where is nurse? Ah, North? nurse. Nurse, yes, you're right, nurse. Where is nurse? I cannot find it. No encuentro nurse. Teacher. Sí, ahí está, se lo voy a marcar ahorita. OK. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Nurse. Al revés, ¿verdad? Sé que lo voy a marcar yo también. Nurse. Le quiero ganar a Freddy por una vez. <laughs> Nurse. Ok, very good. Claps. Congratulations. Now let's check if it's true. Vamos a ver si tenía la razón. Ah, ahí está. Doctor, plumber, nurse, etc., cetera, etc. Cetera, right? Congratulations, congratulations. Now let's continue. Right? Now, how to use the verb to be? The verb to be in Spanish, in English, in Spanish, <laughs> in English. Right? Uh, we have three forms of the verb to be. Right? It's am, um, are, and is. And then you say in affirmative, I am and. I am Javier. Or in contraction, I'm Anne. o I'm Javier, right? Okay. Eh, let me see. For example, um, Ingrid, listen to the question. Le va a sonar ilógica, Ingrid, pero la voy a hacer. Ingrid, are you, are you Jessica Pérez? And then you say, Ingrid, I am not Jessica Perez. I am not. Jessica Perez. I am. I am Jessica Perez. No, I am Ingrid. <laughs> uh, I am Ingrid. <laughs> yes. Okay, again. Uh, Ingrid, are you Jessica Perez? No. I am not. I am not. Jessica Perez. Jessica Perez. I, I am not. No, I am. I, I am Ingrid. <laughs> I am Ingrid. Now, in contraction, Ingrid? Contraction? I am Ingrid. No, no. I'm. Uh, I'm Ingrid. Very good. Thank you. Thank you very much, Ingrid. Thank you. You are an architect. Let me see. Uh, Freddy, you are a student. No. Yes you are a student of English. I uh, yes teacher. <laughs> yes of course. Okay. And you are not an astronaut. You are not an astronaut, right? Okay, understand, Freddy? No, I am not an astronaut. Astronaut. Okay, very good. And you can use contraction. You can say you're and an, A student, your student. You are or your. And you can say, eh, Freddy, you are not an astronaut. O oh, you're not an astronaut. No le digo que no es artista porque yo sé que usted toca el piano, me dijo, ¿verdad? Violín. The violin. Entonces sí, Freddy es un artista aquí. No. Oh, yes, of course. Of course, teacher, of course. Yes, yes You're, not, you're <laughs> an artist, right? But Freddy is not an, an astronaut. You are not an astronaut. Freddy, you not. Now let me see. Eh, Jessica Pérez, what, what is your occupation, Jessica? Sales person, Pérez si no me, person. me equivoco. No, no, mm -hmm. that's okay. Sales person, yes, yes. So Jessica Pérez. Y, perdón que siempre diga Jessica Pérez, pero <laughs> ya sabes, ¿verdad, Jessica? Okay, Jessica Perez is a, a, a salesperson. She's, yes. She's a salesperson. She's, she's, you know, in contraction. She is not a doctor. She is not a doctor Oh, she isn't a doctor. Right? I am not. No, you're not a doctor. You're not. Mm -hmm. You are not. You are a salesperson. So notice how I use affirmative and negative. Affirmative and negative, right? Okay. Any questions so far? Todavía alguna pregunta sobre este tema? Ya lo dominamos? Okay, let me see. These are some examples, right? I am Natalie. Contractions, I'm Natalie. You are a secretary, you're a secretary. He's an engineer, he's an engineer. She's a firm manager, she's a firm manager, right? Okay. now, uh, let me see if I can, do. vamos a ver si se si hace un ejercicio, a ver si me, si me sale, a ver si no sale, vamos a ver. Ok, eh, let me see, eh, sería José Atilio, right? Okay. José Atilio, what is your occupation? Ingeniero. Engineer, right? Civil engineer, but we say engineer, right? José Atilio is an engineer. He is an engineer, right? Okay? José Atilio is an engineer. Good. Now, uh, Brenda Lee, what is the occupation of José Atilio? What is the occupation of José Atilio, Brendali? He is an um... Eh, Ingeniero. Very good, very good. And you, Brenda Lee, what is your occupation, Brenda Lee? Um, No sé segura si se dice sí, pero es invoice collection. Invoice collector, maybe, right? Colector de de facturas o de recibos o de, ¿no? En español, ¿cuál sería? Lee. Hola. Cuentas ¿Cuál? por cobrar. Cuentas por cobrar. ¿Y facturación, sí. Sí, está un poco difícil. Y no, <laughs> no es contador. Brendalí. No. No, no. Entonces vamos a hacer, porque ahorita ya, ya me dejó <laughs> cuentas por cobrar. Tengo que averiguarlo en San Google, okay. pero ahorita vamos a poner employee. De momento. Okay. Empleada, sí. Así, mire. Mire, Brendalí. Employee. Employee. Right, okay. okay. Eh, todos somos empleados, ¿verdad? <laughs> employee. Okay. So, what is your occupation, Brenda Lee? I am employee. Employee. Good. Thank you. Now, eh, René ya está con nosotros, René. No. ok eh, Evelyn, please. What is the occupation of Brenda Lee? Uh, lo siento, estamos un poquito ausentes. Ah, uh, el frío de la ausencia. <laughs> no, okay. estaba okay. durmiendo mi bebé. Sí, yo sé que hasta ahora está con. ¡Ah! Ay, sí. Ah. <risa> okay, <risa> vamos, a, vamos a preguntarle otra vez a Brenda Lee y usted, eh, usted pega, ponga atención, Evelyn. ¿ok? okay, And, okay. Uh, Brenda Lee, what is your occupation? I am an employee. Employee, correct, very good. So, Evelyn. What is the occupation of Brenda Lee she is a uh, employee She's an employee very good uh, okay thank you thank you very much Evelyn and you what is your occupation I am secretary secretary right very good thank you Evelyn hey, William what is the occupation of of Evelyn she is a secretary She is a secretary, right? Oh, contraction, she's a secretary. She's right? a secretary. Very good. Thank you, William. And you, what is your occupation, William? Eh, no sé. Bueno, laboratorista de suelos y materiales. La, ah, suelos y materiales. Oh, interesting. Qué bonita ocupación. Eh, Sí. Quiere decir que usted toma muestras de los suelos y de acuerdo a eso se hacen las construcciones o no se hacen las construcciones, Willy? Sí, sí. Algo así sería, ¿verdad? Sí, así sería. Ajá, ok. Entonces, ahí también ya me, ya me puso que pensar. Cuentas por cobrar y laboratorista de muestras de suelos. Oh, sorry, aún en español no sabía que existía. <laughs> okay. Teacher. Uh -huh. yes. Según Google, eh, uh -huh. cuentas por cobrar es account rece receivable, creo que ah, es. Entonces, account, account, account receivable. Se sería account. Account receivable. 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 Algo así como. A receive. No, no, así es. Receivable. Así. Más o menos. A receive. Déjenme ver. Bueno, ya lo vamos a chequear, pero más o menos así es, receivable. O al revés, creo, receivable. ¿Algo así? Sí, así es. Se receivable. lo mandé en el chat. Ah, ok, very good. Veámoslo, veámoslo ahorita. Receivable. Ah, vaya, a ver, tenía razón, pero al revés. <laughs> receivable. Ahorita lo corrimos. Receivable. okay very good. Account receivable contador de, de documentos, o sea, de, de, de recibo, de, ¿ok? Y en el caso de, uh, no sé, voy a inventarme, vamos a ver, Land Laboratories, Laboratories. Algo así sería, eh, William, <laughs> es lo más eh, decente que podemos traducirlo, ¿va? pero Laboratories, vamos a poner Laboratories para no para no hacerlo tan difícil, ¿verdad? Y uh, a brendalí le vamos a poner account, contadora, ¿sí? Claro, porque tiene que ver con documentación de, de contaduría. Ok, so, eh, William is a laboratories, laboratories, ¿eh? Yeah? Ok. So, eh, Erenia, what is the occupation of William? He is a laboratories. Ok, excellent. Very good. So, He is or oh, contraction his his a laboratories right his a laboratories. Uh huh. Correct. He is nice. Very good. Let's continue. All right. Let me see. Here we have some sentences that are not in contraction. So we're going to change this in contraction. For example, she is a banker. She's a banker, right? Okay. Next sentence, please. And let's start again with Elsa. Ready, Elsa? Contraction, please. Uh, you're a student. you a, a student. student. Student, right? Very good. Thank you. Now, Jessica Araceli, please. He's, He's Victor. Victor. Mm -hmm. Contraction. He's Victor. He's Victor, right? Like you say, for example, he's José Atilio, for example, right? I'm sorry, I'm sorry. Okay, he's Victor. Now, next one. I have another message. Tengo sí. otro mensaje. Eh, ya estoy en clase. René. No, no, let me Ah, uh, yes. Welcome, René. Ahorita le tomo la asistencia. Ok, eh, sorry. Who's next? Perdón que siga el orden del listado, pero aquí vamos con, de acuerdo al orden que llevo. Okay. So, Estenia, how do you say I am an athlete in contraction? Perdón que acaba de pasar un vehículo con un mega turbo. Ah, ok. Eh. <laughs> Ya se um, eh cebolla, yo se lo tomo, se lo toma. Okay. <laughs> no. okay. Eh, i am an athletic? I'm an athlete. Athlete. Ah okay. no, like thank you. Thank you. Thank you. Sapo, sa sa sapo. Sa sa sapo. Athlete, athlete. At least. Athlete. Athlete. Mm. Say Thank you. Eh, ando un poco mal de la garganta no ah, sé si well, por okay. esto eh, and, ando Posible. forzando ahorita la voz ok, tú es la última que le vamos a pedir no hay thank problema you. thank you thank you repeat thank you thank you thank you thank you, thank you. Thank you. okay este es para todo, no solo para Estenia. Vamos a sacar la lenguita, poquito, poquitos, pero no mucho, Estenia, usted me va a hacer la práctica, pero todos van bueno, a ver cómo lo vamos a hacer. Okay, saca un you. poquito la lengua, pero, pero poquitito, no mucho, ¿verdad? Y deja ir el aire entre los dientes y la lengua, así. Thank you. Thank you. No, la lengüita fuera. Ahí está, ahí está. Excelente, thank you. Ahora dígame. Atrit. Casi llegamos, pero vamos a seguir practicando, no me preocupe. Okay, ok, thank you. Thank you. Perdón que a veces uh, agarre a uno de ustedes en particular, pero no es que que sea un personaje, no es para que los demás eh, aprendamos, ¿verdad? Tanto pronunciación, gramática y, y, y conversación. Ok. Mónica es un actor. Monica is an actor, right? So Freddy, contraction, Freddy. Monica, no cheese. No contraction, Monica and is together. Mm. her eh. mm. No teacher. Okay, look, cheese, cheese. You cheese. Are uh -huh. You are yours. your. He is his. his. I I am I'm. Um, si. Monica is Monica. <laughs> she's is. No, she no Monica. You have to say Monica. Monica is. No, no, it's no contraction. Monica. Monica. Moni. Okay, I I will help you, Freddy. Freddy, listen, I will help teacher. you. You only add the the sound to Monica. So mo Monica. Okay, very good, Monica. Ah, okay, Monica. Okay. Monica's. Mm. Monica's an actor. Monica's I, an actor. I will tell you another example, right? Pre Freddy's Freddy's a violinist. Play. Freddy's a violinist. Freddy's a violinist. Mm, okay. Freddy is a violinist. Freddy's a violinist. Contraction, right? Perfect, teacher. Okay. Other example, look. Yeah, to... Brenda's. <inaudible> Brenda's. <inaudible> Brenda's. Oh, oh, sorry. Brenda's. An accountant. Accountant, right? Okay. Brenda's an accountant. A special accountant, but she's an accountant. Okay, you see? So, Brenda's. Brenda is. Monica's. Monica is, right? We can make contraction. Also, we can make with uh, common nouns. For example, the students in class. The student is in class. So the students in class. The students in class. It's possible. You can make contraction, right? Okay, very good. Continue. Let's continue, babies. Okay, now negative, right? I am not Natalie. I'm not Natalie. Contraction. You are not a secretary, you're not a secretary, or you can say you aren't a secretary, right? He's not an engineer, he's not an engineer, or he isn't an engineer. She's not a floor manager, she's not a floor manager, or she isn't a floor manager, right? Okay, now we're going to make a practice. Uh, we're going to start with Elsa. All the class, all the class, right? You're going to say one affirmative and one negative. Example. Look at the teacher. This is the example of the teacher. I am a teacher. I am not an engineer. Oh, sorry. I am a teacher. I am not an engineer, so you want to make one affirmative and one negative, right? Elsa ladies and gentlemen, Elsa Okay um, Con cualquiera no no with 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 your occupation, right? Uh, okay uh, I am I am a industrial engineer industrial engineer. I'm not a florist. Okay, this is the example. Very good. Now, Jessica Racelli. Teacher. An. Ah, contraction. No, uh, I am An. Eh? Thank you. An industrial engineer. Very good. Thank you. Thank you very much. Gracias por corregir el oso del teacher. Eh. <laughs> okay. Thank you Elsa. Jessica Araceli. Okay. I am. I am. Business. Listen. Mm. I am yeah. I am a business manager teacher. Oh, excellent. Business manager. Excellent. I am not salesperson. Okay. Very good. Thank you. Now, uh, Estenia? I am um, human resources. Human resources uh, manager, or... manager? Manager. Manager. Oh, human resources manager. Very good. also. <laughs> Thank you. I am not engineer. An engineer. Okay. Very good. Uh, now, Freddy, right? Freddy? Me, teacher. I am an engineer. I am. I'm, I am. Mm. An engineer. Engineer. Oh, I am not a secretary. You're not a secretary. Okay. Very good. We have three engineers for the moment. Eh, ya tenemos tres Atilio, right? Uh, we have uh, Elsa and Freddy. Right. Nice. Good. Now, uh, Kenya. I am a computer assistant. Mm -hmm. Excellent computer I assistant. Am, yes. I am not a nurse. A You're nurse, pardon. A nurse, perdón. Okay. <laughs> ah no, only nurse, right? Excuse me. Yes. Okay. Very good. Now, eh, gracias, María. I am, ah. Uh, Marketing and sales technician marketing sales. And sales 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 technician technician oh interesting nice I am Mar not uh -huh. a doctor I am not a doctor excellent like me for example I am a teacher I am not a pupusero right <laughs> Uh, no, yeah, Pupuser is an occupation in El Salvador. Very important in El Salvador. Very important, right? Okay, thank you. Thank you very much. Now uh, who's next? Delia, right? Delia? I am a, sa a salesperson. uh -huh, Salesperson. I'm not a chef. Oh. Nice. Uh, Ada? Um I am I am teacher, a teacher, yes, oh nice, um I am not doctor, I'm not a doctor, very good. The best profession in the world, teacher, <laughs> okay, Jonathan. i am, uh, jonathan listen color. jonathan i am i am look at me look at me um, um, i am i am okay i am uh, color print excuse me color formulador the color formulation the colors Ah, uh, ok. <laughs> Sorry. Esta noche. Me han, ah, me, me han, me han disparado <laughs> varias ocupaciones especiales, Jonathan. Y, y inclu... uh, ok, okay. Quiero, quiero ver si lo, lo, lo analizo. Es, eh, ¿Su trabajo es de pinturas? Ya. Yeah. ¿O o de, de impresión? Es. Uh, tiene que ver las dos cosas. Uh -huh. Pero en realidad. Pero, eh, pero no tiene formulador. que ver. Que... Pero no tiene que ver con diseño gráfico. Eh, no, sí, no, 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 sí no. en parte, pero es eh, impresión offset. Ah, oh, ok, sorry, perdón. <laughs> sorry, así como uh, en la nube. <risa> sorry. <risa> Entonces vamos a ponerle, como me dijeron por ahí, color. Color technician. Uh -huh. O technician en general, ok, technician. Ok, good. And. I am not a uh, mechanic. Mechanic. A mechanic. Very good. Thank you. Now please, Renalexi. Um, I am. uh I am sewing worker. Wait. uh Renalexi. I uh -huh. am. I am. I am. Uh -huh. A sewing worker. Sewing. Doing? Walker, walker me lo traduce en el porque también quedé en la luna <laughs> Ajá, operario de costura. Ah, su win, worker, worker, walker. Walker. worker. Um, ok, nice. You in worker, I'm not an um, architect, I'm not an, an architect, right? An architect, ok. Uh, Yes. Next one, please. Uh, Ingrid, please. Ingrid? I am a chemical chemical laboratory assistant. I am oh. not a secretary. Oh, laboratory is nice. I am not a secretary. Very interesting job, right? ¿Qué trabajo más interesantes tienen? Excelentoso. Thank you, Ingrid. Now, uh, Jessica Pérez, please. I am a salesperson. A salesperson, nice. I am not business manager. I'm not a okay. I'm not a business manager, right? Okay, thank you. Thank yeah. you very much. Eh, José Atilio. I am a um, civil engineer. Oops, sorry, sorry, sorry. I am a civil ah, engineer. Civil engineer. i'm not a uh, taxi driver i'm not a taxi driver okay now in this moment i will make contraction right a sale a taxi driver so instead of say i am we're going to say i'm right here right okay mm -hmm. and i'm not a taxi driver jose Tilo said right now uh, brenda lee please I am. I'm. Uh, oh, pardon. I'm. Mm -hmm. a, accounting. An accountant, right? Accountant. Accounting. Okay. Accounting. Accounting. Mm -hmm. I'm not a human resource. Human resource manager, right? or employee because uh, or secretary uh -huh. human resource manager oh okay very good thank you now renee i am an accountant oh interesting i'm an accountant and i'm not a soccer player <laughs> okay nice Sí, porque ya se hubiera muerto de hambre en este país. <laughs> yes. Yes, okay, good. Eh, Evelyn. I'm a secretary. soy mm -hmm. I'm not a artist. I'm not an artist. Okay, thank you. También los artistas se mueren de hambre aquí en nuestro país. <laughs> Sorry. Okay, now, William, please. I'm a laboratories. A laboratories, uh-huh. Para simplificarlo, uh, porque <laughs> laboratories. <laughs> uh-huh. I'm not a truck driver. A truck driver, right? Uh-huh, very good. And finally, Erenia. I'm an um, engineer. Ah, ¿sabe quién eso estaba pensando? Eren, Erenia <laughs> se me hace queja en un ingeniero, dije yo así. <laughs> <laughs> sí. Okay. I'm not an ar architect. I'm not an architect. Mm -hmm. Okay, class, very good. Look. A lot of occupation here, right? Nice, nice. Now, let's continue. Let's continue. Sure. Yes. Tell me, José Tilio. Ready? Uh, uh, please, a specifics. engineer. Uh huh. We have industrial engineer, civil engineer. Uh, I don't know. if We have another. More Electric. Friend. Electric engineer. Yes. But uh, chemical engineer. Habrá ingeniero químico, sí, verdad? Yes. 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 Uh, chemical engineer uh-huh yes of course there are many many derivations of engineer right okay and i know jose atilo you are civil engineer right okay well, uh, i don't know freddy freddy ah you're asking you freddy say that. freddy uh, what kind of engineer are you freddy sí, teacher ¿Qué categoría de ingeniero es usted, Freddy? Agronomía. You... Ah, agronomía. Sí. Es uh, agronomía, ingeniero. Uh -huh, agronomía, ingeniero. Interesting. Nice. Y también, Erenia, ¿qué tipo de ingeniero? Civil. Civil, ah, like, like José Antilo. Ok, nice. The competence. The... <laughs> okay, very good. Thank you. Thank you very much. Now let's go to this. is not a singer. Then we have contraction, he's not a singer, right? Or he isn't a singer. So there are two forms to say. He's not a singer, he isn't a singer, right? Now, volunteers, please. Volunteers, number two, yes, please. Uh, she's not a teacher. She's, she, not, she's a teacher. not a, a teacher. Uh -huh. She and? isn't a teacher. My goodness very good she isn't a teacher very fast and good thank you very much now number three me teacher yes yeah, freddy i'm not an architect thank you very much thank you freddy only that no more yes only one more yes thank you freddy okay number Four, please. Number four. Volunteers. Hello. hello. Okay. Thank you very much, Brenda Lee. You're not Sarah. You're not Sarah. Oui. Sorry. <laughs> You're not Sarah. You aren't Sarah. Perfect. Sarah. Right, very good. Now, uh, next one, please. He is not a flight attendant. Volunteers, Ingrid. Thank you, Ingrid. He's not a flight attendant. He's not a flight attendant. He is, he is not. He isn't. A not... No, no, wait, wait. A... We we when in English, when we say isn't we include is and not, right? So that's it. So he isn't a, a flight attendant. A flight attendant. Very good. Thank you. Excelentoso. Ya, ya me estoy sintiendo más feliz porque hoy participaron más. Okay. Congratulations. Congratulations, sin miedo al éxito. <laughs> okay, continue. Let's continue. This is the review, right? Recuérdense que solo estamos repasando, así que Okay, now. In this case we also have some sentences that are are plural, right? We are photographers, we are photographers. Your scientists in plural, you know, your scientists. They are writers, they're writers. Any negative, we are not, we aren't, you are not, you are, you aren't, they're not, they aren't, right? So these are forms in plural, right? Now look at this. We are Irene and Cindy in Plural. We're Irene and Cindy. You are managers, your managers. They are colleagues, their colleagues. Mm, the same dynamic, right? The only difference here is that it's plural, right? Now, uh, he is an engineer. It's almost the same, right? But it's more general, right? Casi es lo mismo, solo que es más general. Okay, volunteers, number two, please. Where? Sure. Okay, wait, wait a minute. Tengo a Freddy, ¿Y ¿a quién más? Eh, William, no. ¿Quién más me quiere participar? Aparte Alexis. Ah, René Alexis. Okay, René Alexis, eh, number three. En Freddy number two, okay, Freddy? We hey, are teachers. Okay, thank. You. We are teachers. We're teacher, right? Teachers. Good. Listen, listen, Freddy. pronunciation. We're. We're. We're very good. Eh, exactly. René Alexis. And not uh, we aren't? Aha! Uh -huh. not... No, we aren't. Simple, right? no, we aren't. Okay. No, we aren't. Very good. Now let's continue. Number four. Volunteers. Number four. Diez cuatro. Volunteers. Volunteers. Me, teacher. Ready? Aha. Uh -huh. not. No, number four. They. Ah, uh, they they aren't they aren't artists they aren't artists right in plural right good okay. number five number five Your teacher uh, René Lexi. okay yeah student i'm student uh, repeat i'm i i'm no, student no, no, no. look at my lip mm, mm, Mm. I'm I'm a okay. student. Very good. I'm a student. I'm Thank a... you very much. Number six, right? Cheese, cheese, chef. Ah, okay, Stenia. Thank you. A... pero escuché una vocesita por ahí también. Bueno, vamos a ver si más adelante participa más. Eh, Stenia says cheese, cheese, right? Like similar en el sábado, Stenia, look. The, cheese. Say, right? the same, yeah, cheese, it's the same pronunciation, yeah, cheese, okay, good, now, what time is it, let me see, vamos con el tiempo, nine o'clock, yo siento que acabamos de comenzar, ya son las nueve, okay, well, 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 we're going to erase this, Ok, this is another practice, right? For the moment, pay attention, please. And I will take the attend attendance again, please. Eh, okay, here. Ready? Hoy la vamos a tomar de abajo hacia arriba, right? Aprovechando comerciales. Esta noche nos vamos a quedar con. Est Estenia ya nos quedamos con usted, ¿verdad, Estenia? No, no nos hemos oh, no. quedado. Va, no. ok. ¿Puede esta noche? Sí. 10 minutitos, va, Okay, good. Perfecto. Excelente uso. Cualquier duda ahí estamos a la hora, ¿okay? Now, eh, attention please. Erenia. present ahí. Erenia. Present. Okay, thank you William. Present. Evelyn. Evelyn. Ok, good. René. Present. Eh, Brenda Lee. Present. José Atilio. Present. Jessica Pérez. Present. Ingrid. Present, Richard. Okay. Brenda, ahorita le estoy tomando asistencia como oyente. Eh, René Alexi. Mr. Caballero. Rene Alexi. Hello, bueno. teacher. Ok, present. Uh -huh. Ok, Jonathan. Jonathan. Present, teacher. Thank you. Ada. Present. Delia. Present, teacher. gracias María. Present. Genia. Present. Freddy. Present. Estenia. Present teacher. Yes, uh, Jessica Araceli. Present. Jessica Carolina, aquí le estoy tomando la asistencia. Elsa. Present. Okay, very good. Let's continue, right? Now, Miss Miss Tomiko. Oh, this is Japanese, right? Miss Tomiko Matsuda, she's from Ham, <laughs> sorry, Japanese is difficult, but... Ohio Kosimas. Eh, hamamatsu, hamamatsu, Japan. <laughs> okay, I say Mitsubishi, Toyota. Okay, Hamamatsu, Japan, right? Cheese. Contraction, right? Miss Berta Solis. Volunteer, please, Miss Berta Solis. She's from. She's from. <laughs> She's from Monterrey. She's from. Monterrey, Mexico, Orale, Mr. and Mrs. Franz Heidelberg. <laughs> okay, Heidelberg. Okay, what is the the contraction here? Volunteers? There. 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 Thank you. There. there. From Germany, right? No, Berlin, excuse me, Berlin. Ya puedo participar. Eh, ah, okay, Brenda. Thank you, Brenda. Very good. And number four, right? Volunteers, number four? Uh-huh. Uh, He's is. He is from, right? He's he, from, from Victoria, Canada. Victoria. Victoria is a city in Canada, right? By the way, what, what is the capital city of, of Canada? Do you know? Otawa. Ottawa, right? It's a, a native noun, right? It's un nombre nativo, Ottawa. Uh -huh. Ajá. what is the capital of Australia? Canberra. Can my goodness. Delia, la puede todas todas. Okay. My my daughter live in Australia. Ah, oh, with. The... My daughter lives in Australia. Okay, good. Nice. Okay, so what is the capital of Belize? Delia I it? don't know. <laughs> it's in Central America, Belmopan. Bel Belmopan. Belmopan, in Central America, you know? Okay, continue. Miss <laughs> Mary Melon. Mary Melon, right? Ah, Melbourne, Australia, look. Uh -huh. Volunteers, please. She's from. She's from, correct. She's from Melbourne. It's a big city in, in, in Australia, right? Melbourne, uh, Canberra, and Sydney. The most important cities in Australia, right? Mr. Jake Hill and Miss Betty Parker, volunteers. They are from. They are. Oh, contraction. There. They're they are from. They, they're from. Right. They're from. Mister Cui wen. Okay, Miss Miss Mister Cui when <laughs> Okay. He's, he's, from. From. He's, he's, from. From. he's from he's from he's from wuhan i don't know the original coronavirus. okay miss norbachat miss he's from he's from tai egypt right okay very good i I think we covered the, the topic, right? Creo que hemos cubierto el tema entonces. Yes. Contractions, no contractions, affirmative, negative, right? Okay, so this is with affirmative and, and negative sentence, right? Pero no faltan las preguntas todavía. Vamos a ver. Ah, okay. We are here with negative example, right? Ah, uh, okay, creo que este. Ha... Más de lo mismo. Vamos a dejarlo así. Now. Let's go to the question, right? The yes/no question uh, are with the verb to be simple. You say, "Are you?" Instead of say, "You are Carlos." Are you Carlos? Instead of say, you, uh, "You are William." You say, "Are you William?" Are you Jose Atilio? Are you Delia? Are you Ada? So you say, "Yes, I am." Oh no, I am not. Remember that uh, when we say affirmative answers. It's not correct to say contractions. Mm -mm, no contraction. So you say, Are you Carlos? Yes, I'm. And no, never. Never contraction. In affirmative. In negative, yes. You can say, No, I am not. Is she a manager? Yes, she is. Or no, she isn't. Another option is, No, she's not. Is he a supervisor? Yes, he is. Or Another option is no, he isn't, no, he's not. Notice that we have only two options or yes or not. Simple, right? Or yes or no. Uh, are you a supervisor? Uh, my name is uh, no, right? Only say yes or no. Simple, right? Are you colleagues? Por cierto, está mal escrito aquí, le falta una. Okay. Are you colleagues? Uh, yes, we are. Oh, negative. No, we aren't, or oh, no, we're not. Are, are they service providers? Yes, they are. Or oh, no, they aren't. Or oh, no, they're not. Right? Are your bosses here? Aquí están sus jefes. Oh, where? Are your bosses? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Right? Okay. Very good. Now, any question? Now, let me see. Uh, Let's take some example, right? William, uh, are you an architect? No, I am not. Are you a laboratorist? Yes, I am. Okay, very good. Uh, let me see, Erenia, are you uh, a doctor? No, I'm not are you an engineer? yes, i am. good. evelyn. are you a mechanic? no, i'm not. are you a secretary? yes, i am. okay, doki, thank you very much. now, let me see. Uh, mm -hmm. <laughs> sorry, my memory is not there. Mi memoria no es tan buena. Solo me acuerdo de los ingenieros. Okay, Freddy. Freddy, are you a, a nurse? Ah, oh, ya se lo llevó el internet a Freddy. Okay, um, Jessica, Araceli me parece que era eh, eh, human resource manager, right? Jessica Araceli. Ayúdenme, por favor, con la memoria. Jessica Araceli. Hi, teacher. Ah, no, gracias, María. Era la, la, la jefa de recursos humanos, ¿verdad? Uh -huh. eh, Jessica Araceli. Vamos a ver, ya se me olvidó. <laughs> Perdón, déjeme recordarme, déjeme una oportunidad nada más. Eh, salesperson. No. Oh. No, es solo sé que jefa también. Eh... No, no, sorry. Come on, help me. <laughs> What is your occupation, Jessica? Business manager. Business manager, sabía que era jefa. Okay. Eh, are you um, are you a pilot, Jessica racelli um, No I not. Are you uh, a business manager? Yes, I am. Okay, very good. Right now, another question. Let me see. Erenia, is Jessica a doctor? Jessica, not she, not, she's no, she's not. She's not, right. Is she a business manager? Yes, she is. Okay, very good. So you see, are you, is he, is she, are they, are you a student? Etc., cetera, etc. Cetera. And then we have two options or yes or no. And one more thing. I want to tell you the intonation, the intonation, right, of the yes no question. Look, it goes like this. Right? Okay. Are you Carlos? Right? Yes, I am. No, I'm not. So this is the intonation. Look, it's rising intonations. Are you Carlos? Yes, I am, right? Okay. Now let's continue with the exercise. Good. Now is he a scientist? No, he's not. Oh, you can say, no, he isn't, right? Are they architects? No, they're not. Or no, they aren't right now. Question number three: Volunteers, please. Volunteers, Me teacher. A, uh, Delia. Delia, right? Is, is any a doctor? A doctor? Yes, uh, she is, she or is. no, she's no, no, only one. Ah, only one, right? Yeah. Okay, but one question: Delia, can I say yes, she's. Contraction. Yes. N yes, no. No, no. Yes, right? she is. No. Yes, she is, right? Yes, she is. So she in this is. case, we cannot use contraction, right? Thank you, Delia. Now, number four, please. Number four. Volunteers, number four. Hay varios que no me han participado. Vamos. Eh, René, Brenda Lee. Bueno, sí, ya me participaron, pero digo. De levantar la mano, ¿verdad? Jonathan. Mi teacher. Ok. Eh, Estenia. Ok, Estenia. Is not. No, is not. Or. Or he isn't. He isn't. My goodness. Correct, right? Thank you. Good. Number five. Are you teachers? Volunteer, please. Volunteers. Yes, I am. Okay, Jose Atilio. Yes, I am, right? Is possible to say, yes, I am, Jose Atilio? Yes, I am. Uh, no. no. No, no, right? It's not possible. Okay, thank you. Now, are both and can athletes? Yes? Volunteers? Volunteers? Yes, they are. Yes, they are. Okie are you a student? Volunteer? No, I'm not. No, I'm not. Thank you, Elsa. Thank you, Elsa. No, I'm not. Can I use a contraction here, Elsa? No, teacher. Yes. <laughs> yes. Yes, yes. <clears throat> okay. Yes, because it's negative, right? Because I'm not. I'm not. I'm not okay. Very good. Eh, I have a guest tonight, right? Les tengo un invitado esta noche. Permítanme un segundito. He is polar. He isn't virulized. He is not virulized. <laughs> he is polar, right? Polar, say hello. Okay. Very good. Bye bye, Polar. Okay. This is the guest tonight, right? Es el invitado esta noche. <laughs> okay. Are you Logan? Volunteers? Yes, I am. Yes, I am. We say that no contraction, right? Okey-dokey. Now let's practice, please. Let's practice. Uh -huh. Let me see here, right? Okay, we're going to start Elsa and Jessica Araceli. Elsa A, Jessica Araceli B. Teacher the yes. first i can see you cannot see it okay give me a second so Vamos a ver. and now no yes ah, yes yes okay good is he a science no he's not okay yeah. very good that's it that's it thank you okay number two please uh Estenia and Freddy. Uh, Freddy, are you there, Freddy? Freddy, Freddy. Okay, so Estenia and Kenya, please, number two. Estenia, your A, uh, Kenya, B. Okay. Eh, ¿Cómo se pronuncia, Arquitecto? architect No, no, wait, wait, uh -huh. wait. Give, give me a second, Estenia. Remember the question, right? How? How? Do You pronounce architect, right? Okay, how did you pronounce architect? Thank you, architect, right? oh if you can say teacher, how do you Thank pronounce uh, architect? Right, and then I say, ah, oh, architect, right? Okay, good. Thank you. Now, let me see. Are they architect? No, they're not. Okay, thank you. Number three. Uh, Gracia. Maria and Delia, please. Is Amy a doctor? Yes, she yes, she is. Good. Four Ada and Jonathan. Is he a manager? No, he's not. Good number five, please. Renélexi and, and Brenda, and Brenda, yes, Brenda. Sorry. Are you teacher? Yes, I am. Okay, dokie. Thank you, Brenda. Now Brenda, uh, no, Ingrid and Jessica, Jessica Pérez. será que puede pasar porque está aplicando una medicina a mi mami ahorita. Está bien, está bien. Yo lo pongo de oyente, no se preocupe. Me avisa sí. cuando regrese, me avisa. Okay, dame. Ingrid, aquí estamos con Ingrid. Okay. Good. Uh, so Jessica, you make the question, please. Eh, si quiere usted me hace la pregunta, Jessica, eh, a José Atilio, please. Jessica en José Atilio. Ingrid, ¿se gusta? Puede retirarse un ratito, no hay problema. Ok. Now, Jessica Pérez, please. Jessica. Teacher, perdón, yo soy la que estoy poniendo la medicina. Ah, perdón, perdón. Entonces pensé que era Ingrid. discúlpeme. Sí está bien, no hay problema. Ahí nos avisa cuando esté lista. Permito, pues. voy a correr aquí. Okay, Ingrid. Entonces usted me le pregunta a José Atilio, Ingrid. Perdón por la confusión. Sorry, sorry. Eh, Ingrid, number. Ajá. ¿Arbog? ¿Arbog? Yes, they are. Good, thank you. And Brenda Lee? And Rene? Are you a uh, student? No, I'm not. Very good. Listen, student, right? Student. Thank you. Now, Evelyn and William, please. Number eight, lo alcanzan a ver si no se los muevo. Yes, yes, okay, go, go ahead, please. Um, are you lo, um, uh, Logan? Logan? Uh -huh. Yes, I am. Okay, dokie, I eh, have a question. Tell me, tell me. The number five, uh -huh. uh, why the question is in plural. Ah, yes, the answer is an, uh, singular. Because sometimes the teachers commit osos, right? Porque a veces los teachers cometen osos. ¿Qué <laughs> yes. oh. okay, vamos a aquí? Thank you. Ya van dos que me, dos que me van haciendo, ¿verdad? que me van corrigiendo. Está bien. Me me gusta porque ustedes están ahí en la jugada. Are you teachers? Yes, we are. Sería. Yes, we are. Right. Okay. Thank you, thank you very much. Este quería hacerles una pregunta porque eh, aquí terminamos, permítame. Okay, very good. Quería hacerles una pregunta, les puedo hacer una observación. No se, no se, molestan si les hago una observación. No hay problema que les haga una observación. No, okay. No Vamos. problem. Ok, ¿ya les hizo la observación? Ahora vamos a... Yeah. <laughs> ok, ahora vamos en serio. Este, vamos a revisar la plataforma ahorita. Y este, tengo un listado, ¿verdad? Eh, como dicen, si tengo un cobro, si si usted ya pagó, pues haga caso omiso de la siguiente nota. Oiga, vaya, algunos de ustedes eh, todavía no me han completado la, la unidad 1, pero podemos hacerlo ahorita. En este momento vamos a revisar la plataforma y ahí ustedes pueden estar eh, complementándola, ¿sí? Entiendo que solo Jessica Carolina es la que no tenía acceso a la plataforma. De ahí todos tenemos acceso, ¿verdad? Teacher. Sí. ¿O yo no usted? tengo acceso. Ah, pues yo me había confundido. <laughs> no, usted, no tengo acceso. Pero, ¿verdad que ya les mandamos las notas a Inglés Corporativo? Sí, pero no sí, tengo respuesta no. de ellos todavía. Todavía no va. Entonces no. Voy, a, voy a seguir, entonces, desde mañana. Aquí lo vamos a anotar. Okay. Thank you. Mandar nota. Jessica Araceli. A inglés corporativo. Ok. Muy bien. Recuérdese, pues, que lamentablemente yo no, no puedo ayudarle en ese sentido. Tienen que ser los compañeros de la área técnica ahí pues ni modo hay que estar presionando, ¿verdad? Eh, pero igual Jesse Caracelli ahí nos va a ver cómo, cómo vamos resolviendo y usted ya cuando tenga acceso, primero Dios, esta semana, ¿verdad? Este ya usted solo, como decimos un buen salvadoreño, solo va a ir a traer, oiga. Ok. Uh, ¿Alguien más que tenga problemas con el acceso a la plataforma? No. No, no, todos estamos bien, muy bien. Eh, sure. Yes, yes. eh the class today is review or review another yes. topic. No oh. review, only review. Solo estamos viendo el, el, el repaso. Este, ya vamos a pasar al manual y vamos a hacer un ejercicio también de repaso. Pero ahí está en el manual, ¿verdad? Muy bien. Pero me urge esto de la plataforma porque tenemos que ir completando unidad por unidad, ¿sí? Entonces, los que tengo que no me han llegado al 100 son los siguientes, repito, si ya lo hicieron, pues hacer caso omiso de esta nota de cobro, <laughs> ¿ok? Permítame que ya me perdí aquí. Aquí estamos, ¿verdad? Eh, tengo aquí los chicos que aún les falta llegar al 100%. Eh, y quiero aclararles que la plataforma, aunque ustedes se hayan equivocado, les da la oportunidad de, de volver a intentarlo, ¿no? O sea, la idea es que todos tengamos 100%. Sí, tengo a Ingrid, eh, Jessica Carolina, bueno, que, que ahorita está oyente. Este Jessica Araceli, que ya vimos el caso. A Atilio Rene Alexi, Ada, eh, Brenda. Jonathan, Freddy y Gracia María, ¿verdad? Son los que tengo que no me han llegado al cien eh, ciento. Podemos hacerlo ahorita, como les dije, ¿verdad? Así que vamos a. Uh, vamos teacher, a... teacher. Ajá. Ya la completaron. Si ya la completaron, repito, ¿verdad? Es, eh, yo soy el que, el que revisé la, la plataforma y puede ser que, que ya lo hayan hecho. Vamos a ver, René Alexi. Uh, yo aquí hice las cuatro tareas y tengo cabala. Es que a son 20, cinco. De las cuatro. Son cinco tareas. Va, pues a la quinta no la hemos visto, no la no, no estudiamos. Es que repaso. Ah, bueno. Pero ahorita lo vamos a ver, no se preocupe. Es que, así ticha, como le digo, no es como. No <laughs> Por hoy no le había dicho, porque no había obtenido la clase el viernes, bah, no le había dicho todavía. Ajá, pero les quiero aclarar algo, René Lexi. Fíjense que eh, la idea es que con clase terminada, vámonos a la plataforma. Pero ustedes pueden adelantarse. Sin ningún inconveniente. Uh -huh. Yo tenía planeado dar la clase el día viernes, pero como, ¿verdad? Al final fue a sueto, Entonces dije yo, bueno, como INSAFOR pide cada viernes y cada viernes se cierre. Pero nosotros vamos a ir terminando en este caso cada lunes. Oiga. Y la última sí, semana, la última semana sí quisiera que lo hiciéramos eh, con anticipación, ¿verdad? Para no estar a última hora cerrando el, el grupo y luego eh, que todos lo tengamos ya con diez. Muy bien. José Atilio, question? Sure, <laughs> My question is about that. Uh -huh, what is the question? <laughs> no, before question uh, about topic today. Ah, yes, it, the same problem with René Alexi. Yes, I, can, ah, okay. I think about another topic by right now, by review. today, but excuse me. Mm -hmm. No, no, it's a review only. Solo es un repaso, it's a review only. Well, but we're José Atilo, don't worry, we're gonna make it together. Right? Ahorita vamos a hacerlo. We're te make it together, right? Don't worry. And yes. anybody else? Por ahí me estaban preguntando alguien más. ¿Alguien más? Ajá, uh, Elsa. The videos is the ah, same. Sí, eh, les voy a explicar eso. Ahorita hay un pequeño inconveniente con, con un dato de Insafor. De Insafor no le ha pasado un dato a, a, a Inglés Corporativo, y ahorita les estamos debiendo todos los videos, pero ya los tiene Inglés Corporativo los videos. Solo que ahorita ¿Qué? falta un pequeño detalle para subirlos. Eh, no les puedo explicar porque es un detalle técnico, ¿verdad? Y inclusive yo ¿Qué? no lo entiendo bien, <laughs> pero ahí se los estamos debiendo. Les prometo que antes de terminar el curso, todos los videos van a estar ahí. Y además ustedes van a tener... Después de que se cierre el curso, van a tener acceso todavía unos días más a, a los videos. Así es que eh, por ahí estamos pendientes. Y gracias por la pregunta, Elsa. It's okay, teacher. Sí, okay. sí, porque inclusive ahora estuve revisando yo y todavía no, todavía no están los videos, ¿verdad? Sorry, las disculpas del caso. ¿Any other question? Eh, teacher, lo mismo que René. Este, bueno. Esperaba la clase de ahora para sí. hacer el 5. Sí, lo siento, pero ahorita orgulloso. la acabo de terminar. Ah, bueno. Ahorita ya. acabo de hacer la 5. <laughs> Fácil. Yo, porque ya estuve, la terminé también. <laughs> oh, excuse me. No me dejaron ni llegar a la plataforma. <laughs> ah, ok. Hay ah, una más, ¿verdad? Este Lo felicito porque todos veo que están con sus nombres completos. Lo felicito, ¿verdad? Es una, una instrucción de inglés corporativo, así es que ¿verdad? Hay, hay que seguir la regla. Ah, este, bueno, Jessica, pero está de oyente, pero bueno, esperamos que después lo corrija. Este, entonces pues, vamos a la plataforma, chicos. Ok, let's do it, right? Number one. So, in number one, you have three options. task number 1 three options right michel r a michel is or michel is a floor manager so what is the correct option you only check one right kling kling okay cling. cling, or cling. a teacher no 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 se puede dar copia <laughs> Okay. René. <laughs> Ajá. Ahora entiendo por qué algunos han sacado 10. René Lexi está dando la copia. Hoy sí, René Lexi, Ya lo descubrí. ok, Number two. He is not a floor manager. He am not a floor manager. O oh, he isn't a floor manager. What is the correct one, right? Only one option. Solo que en el último el apóstrofe lo lleva después de la T, miren. Ok, no estoy diciendo que es correcto o incorrecto, ahí ustedes deciden, pero apenas se alcanza a ver el apóstrofe, así es que, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. I am a assembler, I am an assembler o I are an assembler, right? You are mechanic, you are a mechanic, or you are an mechanic. Team and I am um, teachers, are teachers or am a teachers. Easy, right? And then enviar. Lo que no lo han hecho, pues ahorita es el momento, si quieren. ¿verdad? Number two. It's the same dynamic, right? You only choose one of these options. is she rebecca yes she yes she is yes she is not O oh, yes she is yes she is <laughs> okay esto lo acabamos de ver are you miguel and ricardo con mayúscula are you miguel and ricardo con minúscula o is you miguel and ricardo Okay, José Atilio, I copy, Congratulations. Is she Thomas, is he Thomas, or is they Thomas? Thomas is a name, right? Thomas. Are we friends? Are your bosses here? ¿Están sus jefes aquí? Ya lo hicimos, ¿verdad? Un ejercicio ahí. Yes, we are, yes, you are, o oh, yes, they are. questions Okay, number 3. What letter comes before Q, right? Aquí solo es de que agarren el alfabeto. The alphabet, right? Here is the alphabet. And then you say, what letter is come before? ¿Cuál está antes de la de la Q? Before the Q. The O is before the Q? The P is before the Q or the R is before? ¿Cuál es la que está antes de la letra Q? How many letters are there in English alphabet? Bueno, aquí ya, ya dijimos, ¿verdad? Es de contarlos. One, two, three, four, five. Okay? 26, 27, or 28. Remember the ñ is not in English, right? La ñ no aparece. Good. Which are the vowels? ¿Cuáles de estas son las vocales? Ok, José Atilio, copy ya le copiamos el mensaje. Tiene toda la razón. Okay, which letter is next? A, b, c. ¿Cuál es la letra sigue después de A, B, C? Which letter is between? ¿Qué letra está entre la I y la K? ¿De J, de G o de L? Okay. Number four. His name is Claudia. This sentence is correct. ¿Está esta oración correcta? O está esta oración incorrecta? And his name, his name is Claudia. Claudia, right? Your students are nice. Yours students are nice. ¿Está correct o incorrecto? My, my name, my name, you know, mine. My, no, my. Mine, name is Julia, correct o incorrect? Or teacher is from Canada? Yes, I am from Canada. No, no, la oración está correcta o no? Right? Yo sé que algunos cuando me vieron bien alto, bien chelito y todo dijeron, ah, él es de Canadá, right. no, I am from El Salvador. Okay, their class is at night. Their class is at night. Night is a la noche, right? Right or wrong? Okay, and the last one, right? Para los que no han terminado. My boss are. My boss are Elmer Argueta. Okay, aquí hay un error. ¿Cuál es el error? What is the mistake? El error está en is. ¿El error está en mine? O el error está en Ares. 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 Ok. Nadia en Rita is the new teachers. ¿Cuál es el error? La idea es corregir el error. OK. We are secretaries. Is, are or am not. He's doctors. Doctores, doctor. Doctor or doctor? Con mayúscula o con minúscula. Capital letter or lowercase. And finally, are you happy? Because I'm happy. Yeah. No, I am. No I am. Yes, I uh, yes am. or oh, yes, I am. Okay, very good. Estamos dando tiempo que lo terminen. Okay, ready. You tell me, please. Me dicen cuando estemos listos. Okay, Atilio completo, right? René Alexi completo. Ingrid. Compito. Sure. Complete, my goodness, congratulations. Yes, se merece una semita mieluda. Yes, ok. Ada, ok, ok, nice. Eh, Brenda está de oyente, verdad? Después creo que vamos a preguntarle, eh, Jonathan. Complete, teacher. Excelentoso. Freddy ya se conectó, Freddy. Freddy, Freddy. Bueno, después le vamos a preguntar. Gracias, María. Finish. Excelentoso. Ok, very good. Now, let's continue with the manual, right? Ahora vamos a seguir con el manual, the manual. okay here we are right good review right ask six partner uh, their names and their occupation right so we did it Este ya lo hicimos. Eh, ahora nos falta spelling B, pero antes del spelling B, vamos a hacer este ejercicio por, por si no nos alcanza el tiempo. Ok, listen. Eh, we are going to to make groups, right? We're going to make groups and we are going to correct these five sentences. Five sentences. They have mistakes, right? Cada oración tiene uno, un error, right? Every sentence has one mistake, so we are going to correct. I need you to make a, make a screenshot. Quiero que me lea una captura de pantalla. Screenshot ahorita a esta página. O saquen su manual. Page 18. Los que tengan el manual impreso o lo tengan a la mano ahí. Ok. Page 18. Si no lo tienen, háganme una captura de pantalla, please. A screenshot. Screenshot. Screenshot, please. Ready? Are you ready? ¿Ya le hicimos captura de pantalla? Yes, teacher. Okidoki. dokie. Yes, teacher. Very good. Vamos a ir entonces a trabajar en grupos. Vamos a ir a, a trabajar en grupo. Vamos a hacer ¿cuántos grupos? Vamos a hacer cuatro grupos. Yes? Okay. Pay attention, please. Group number one. Apunten, por favor, el grupo que les toca. Eh, Brenda Lee, group number one. Evelyn, group number one. Jessica Araceli, group number one. José Atilio. Group number one. Group number two. Ada. Brenda, que está de oyente. Eh, Erenia. Gracia María. Jessica. Jessica Pet. Jessica Aldana. Sorry. Vamos a ver. Eh, sorry, ya me perdí. Jessica. Permítame, Jessica Aldana dice. Ah, sí, Jessica, Carolina. No. Bueno, Jessica ha estado oyente. Ok. Eh, group number three. Group number three. Estenia, Ingrid, Jonathan, Kenia, and René. En group number four, Delia, Elsa, René Alexi, and William, ¿right? Ok. Solo con caballo quiero ver Ah no dos dos chicas y dos chicos en el grupo 4, Ok ready ya apuntaron su su grupo ya hicieron captura de pantalla Ok vamos a los grupos entonces démele aceptar por favor Evelyn, con el grupo uno le toca Ingrid, grupo tres, René, grupo tres, William, grupo cuatro. La, le dio unir a la sala pero me sacó ahorita voy a darle permítame uh -huh. grupo cuatro grupo cuatro William grupo tres William cuatro cuatro si ¿Sí le dio William Hello, William, Ingrid, okay, no le da William, le voy a le voy a asignar a otro grupo, permítame, al cuatro lo voy a mandar. ¿Listo? Ahí vamos. Hello Freddy. Hello Freddy. Hello teacher. Lo voy a asignar a un grupo de trabajo. Estamos trabajando en, ahorita en un grupo de trabajo. Lo voy a mandar al grupo tres. Perfecto. Ahí démele aceptar. William todavía no se ha podido, ¿verdad? Voy, voy a mandarlo al, al, quiero ver, déjeme ver al, al cuatro, lo voy a mandar. Sí, sí, al 4. Ahorita, ahorita voy, permítame, grupo cuatro, va. Ahorita le tuvo que haber caído el mensaje, déle aceptar ahí. William. Lo no, vamos no, ver. Hay que apurarnos porque no van a quitar el tiempo. Sí, sí, sí. No, ese. Is ajá es n s ajá la posta ahí ajá marroquín ay Dios. hello todo está bien por aquí sí 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 okay ¿Quién es la secretaria? Veamos. Todas escribimos. Ah, ok. No, pero pero vayan compartiendo, es la idea de estar en grupo, yes. Y sí, ya comparamos. Ah, ok. Excelente. The six sentence, las seis oraciones, ya. Yeah. Cinco. Cinco, number five, yes. Así sean no va. Perdón, las cinco. Las cinco ya estuvieron. Sí, ya, es. My goodness. Ok, permítame un mensaje aquí de Jessica. Aquí está, ¿verdad, Jessica? Muy bien. Solo que no puedo opinar. Dice, ah, eh, Jessica dice que ya las escuchó a ustedes, pero que no puedo opinar, ¿verdad? Así que voy a revisar los otros dos grupos y de ahí nos unimos a la sala principal, ¿ok? Ok. Ok, very good. La segunda. Ah, sí, Margarita Marroquín. Número bueno. eh, tres. ¿Lo quiere leer eh, María René? Okay. Natalia en Saraí son los nuevos supervisors. Okay. Number four, um, Rene Alexis. Sería, my boss is Jorge Sandoval. La correcta. Yes. And William, number five. Si no me equivoco, sería, the secretary is Laura Miranda yes, ya las tenemos correctos todos okay, let's wait in for the other groups. esperando por los demás grupos. hello again. welcome, everybody. Welcome back. Okay, I guess we are ready, right? Good. Group number one, please. Sentence number one. What is the correct sentence, group number one? Creo que las dos vamos a ver. Ah, number one. Perdón. Okay, group number one, sentence number sorry, one. Sorry. No problem, gracias María, no problem. Ajá. Uh -huh. I told you, les dije, apunten qué grupo es. Vamos a ver. ¿quién sí, Ajá. Con... Uh -huh. Y hay que compartir pantalla. No, no, no. Only no. Tell me, no, only tell me the correct sentence. Okay. I will do it, I will do it for you, don't worry. Yo se la voy a compartir, déjame ver. Okay, good. What is the correct sentence, group number one? We are we're we're marketing manager. We're marketing managers. Yes. Okie dokie, congratulations. Yes. Number two, please. Thank you. You're welcome. Group number two, she... please. Group number two. Ah, Group number okay. two. She isn't Margarita Marroquin. She isn't Margarita Daisy, right? Margarita Marroquin. Okie dokie. Group number three. Natalie and Sarai are. Nat Natalie. Uh huh. Así sean los chambres. <laughs> <laughs> Natalia. En Saraí. En Saraí. Are the new supervisors. Are the new supervisors. Okay. Very good. And group number four, please. Group number four, right? My boss is Jorge Sandoval. Oh, your boss is Jorge Sandoval. Nice. My boss is Jorgito Sandoval. Aha. Uh -huh. Okay. Group uh, number 5, please. Volunteers number 5. 1 two, or 3 or 4. Any All, group? Okay, please. Group number 4. Secretary aaron Secretary Aaron Laura Miranda aren Laura Miranda mm, no lo sé Rick en El Salvador <laughs> no lo sé Rick or Secretary <laughs> um... let's think about it right or secretary or the secretary no problem we can say the secretary right this is okay but are not Sorry? We, we say their is secretary isn't Laura Miranda. Isn't. Ah, okay. is okay. right? Okay. Nice. is Laura Miranda, right? Congratulations. Nice. Very good. Any extra question? No? Okay, I will pass the attendance. No, teacher. No, congratulations, We did it fast. Lo hicieron super rápido. Pensé que no íbamos a salir a tiempo, pero salimos a tiempo. Yes, Congratulations. Now we'll take the attendance and I will stay. Ah, no, faltó el spelling bee. Y... Ah, bueno, a la próxima será. ¿Quiénes tenía lista los, <laughs> los de transportation el tema, miren. Transportation, eh. Okay, sorry. Nemo a la próxima, okay? Now, I will take the attendance. Attention, please. Erenia. Present. Okay, see you tomorrow. See you. William. Present. Have a good night, William. Bye bye. Evelyn? Bye. Good night. Evelyn. Evelyn. Rene. Present. Good night. Thank you. Good night. Brenda Lee. Present. Okay. Have a good night, Brenda Lee. Uh, Jose Atilio. Present. Okay. Good bye night, bye. teacher. Good night. God bless you. Uh, Jessica Perez. Present. Okay, bye bye. Good night. Ingrid? Good night. Ingrid. Present teacher. Good night. Okay. Good night. Uh, Brenda. Present. Bye bye, Brenda. See you tomorrow. Renee Alexi. Present teacher. Have a good night. Good night. Good night. Jonathan. Present teacher. Have a good night, Jonathan. Ada. Good night. Present. Okay, Ada. See you tomorrow. God bless you. Eh, Delia. Present teacher. Good night. Good night. Gracias, María. Present. Good night. Good night. Kenya. Present. Okay, feliz regreso a casa, Kenia. Con cuidado. Gracias, teacher. Okay, Freddy. Present, teacher. See you tomorrow. Have a good night. See you. Eh, Estenia. Present. Ok, no se me va a ir. Nos vamos a quedar diez minutos, Present. ¿verdad, Tenia. Okay. Ok. Yes. Eh, Jessica Araceli. Present. Okay. Good night. Good night. Jessica Carolina. elsa. present. good night. Okay. good night. god bless you. god bless you. jessica carolina, do you copy? Ah. jessica. okay. ya le tomamos asistencia. jessica. now. aquí está un mensajito. dice. presente teacher. good night. see you tomorrow okay good see you tomorrow okay very good hello estenia it's a pleasure hi. hi any question algún tema que quisiera que repasáramos eh, específicamente no yo lo sé bueno Estoy esperando los videos para poder recapitular las veces que no pude conectarme. Sorry, ¿eh? perdón porque, que hay un problema técnico ahorita ahí, pero. Sí, sí, te, sí, porque el viernes que que era suelto iba a aprovechar, pero vi que no estaba, pero aproveché de, de terminar las tareas, repasar el material que sí está y eso, pero ¿Sí? como hubo una clase que la tomé en carretera. No se acuerda bien, o sea, sí, sí, no, no, no se concentró, no se concentró. No, ese. no porque era, era el día que iba para Guatemala. Ah, sí, me contó. Okay, Entonces, prefiero mejor ver, ver toda la clase, porque sí. si no, o sea, ahorita la duda es toda la clase, ¿verdad? Entonces, <laughs> Pero, prefiero, prefiero verla. Vaya, porque eh, la presentación sí la vio la de PowerPoint en el grupo. Sí, esa sí. Ah, casi casi que, que la clase yo la baso en, en la presentación, porque Ajá. recuérdese que la presentación de PowerPoint la agarro del libro, ¿no? Exacto. Y ahí le voy, le voy agregando cositas por aquí, cositas Ajá. por allá. Pero eso es, lo que, eso es lo que ayuda, que como usted hace bien interactiva la clase, entonces okay. eso suma al material, Correcto, entonces prefiero, prefiero ver la clase completa. Ah, ok, va a estar a la ahí entonces. Ah, esa. Y la otra sería el día que no la pude recibir, que venía de Guatemala. Ah, correcto. Cuando estaba lloviendo y por tramos de la carretera se iba la señal porque ya era eh, llegando a la frontera hacia acá. Sí. Entonces claro. ahí sí se me complicó conectarme. Mucha montaña a veces. Y Exacto. No Sí, no entonces hay... ahí sí estoy nula, por lo menos en la primera medio escuché y todo, pero ya de regreso sí quedé nula. Entonces esas dos estoy vale, esperando entonces... los videos. Yo creo que el fin de semana si lo solucionan en estos días. Espero que sí. Semana, el Espero fin de que semana. Sí, va, pero este, le soy honesto, el el, 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 el inconveniente viene de Insafor, entonces sí. como que a veces. Cuesta un poquito, pues, eh, eh, alguna situación ahí, solo le voy a decir. No, <laughs> créame sino... que por lo mismo que he estado en recursos humanos por varios años, sé cómo es en Safor sí. y sé la situación. Entonces, yo sé que no, no es problema ni del capacitador ni de la empresa eh, intermediaria, sino que siempre, casi siempre es, es esa situación. Sí, correcto. Entonces, ahí estamos pendientes. Entonces. Eh, las recomendaciones que doy siempre a mis estudiantes eh, estén primero es que no, no falten a clase y veo que usted está haciendo un gran esfuerzo a pesar de de su trabajo, ¿verdad? Que sí. Veo que es bastante exigente, por cierto. Sí, ah, un poquito. Sí. Es que viera que veo, veo los dos países, El Salvador y Guatemala. Sí, y mira. estoy con un proceso de implementación. O sea, recursos humanos existía, pero como que estaba solo para contratar y, y hacer procesos de despido. Entonces, <laughs> la planta de El Salvador la estamos certificando. Entonces, hay que hacer manuales, políticas, procedimientos. Pero ustedes salvadoreños tenían. Yo soy salvadoreña. Ah, okay. <laughs> Lo del Salvador, implementarlo en Guatemala. En Guatemala, en Ciudad de Guatemala, está la distribuidora y en Jutiapa okay. está la planta de producción. Interesante. Y tiene que ah. ir a ambos lugares, me imagino. Exacto. Y aquí en El Salvador, en Sonsonate, está la la planta y okay. en San Salvador están las oficinas por el ¿Y hermano y Alejandro. Que produce agro. Eh, eh, son amor, los lácteos no... San Julián. Oh, interest. No, es una gran compañía. Sí. Ajá, somos, somos los lácteos San Julián. Sí. Uh -huh. Interesante, ok. Muy bien, pero ¿y qué le ha parecido la clase? Mire, yo encantada. Créanme que este es el tercer intento. Ay, pero que, 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 este el, que sea este el permanente, que no Primero que no Dios. No, mire, lo bueno de que su metodología es bien interactiva, o sea, y dos horas porque quieras o no al inicio cuando me inscribí dije dios mío de ocho horas? a diez no sé cómo voy a aguantar pero ahí voy <laughs> no qué bueno qué bueno pero sí. usted usted ayuda y se lo digo sinceramente sí sí y perdón la voz pero sí eh, la avenida de Guatemala me afectó bastante eh, su, su clase es bien interactiva, entonces hace que uno permanezca alerta. Y no es el típico profesor de inglés que solo llega, habla inglés y uno en la luna o, o se aburre o, o, que, o u otras cosas. Entonces, si sí. sí, eso lo, lo motiva a uno, pues, y más uno si trabajando, es bien complicado. Es lo que le digo, es mi tercer intento y es como con el que soy más contenta. Ah, <laughs> o sea, qué bueno. Por ahí está Dino también queriendo ayudar, ¿verdad? Hello. ¡Ay, sí, bien lindo! Mi eh. polar me encantó. De pues era, era visita. Tiene, tiene, tiene perritos. ¿Ustedes tienen? No, tengo una ah, gata, pero, una gatita, pero me gustan sí, los animalitos. O es sea, que el, el que tiene una mascotita entiende a todos los que tenemos mascotas. Exacto. Independientemente eh. lo, lo que sea. Entonces claro. sí, sí se, se hace o se vuelve más interactiva. Y si uno que trabaja al final eh, es bien complicado, o sea, lo es digo, cansado, sí. es, es cansado, o sea, eh, a veces uno madruga dependiendo, bueno, en mi caso me levanto a las 4 de la mañana, me voy a la planta, regreso a la casa y por los procesos que tenemos como que estoy en el choque, ¿verdad? Pero me ha gustado, me ha gustado y así como que ay, ojalá que el del módulo 2 quede de <laughs> Okay, bueno, ahí estamos a sus órdenes, ¿va? pero ya no depende de mí, ¿verdad? Es, no, yo lo es sé. Es una cuestión administrativa, pero igual, los compañeros, están ahí a la orden. Oiga. Yo eh, lo sé, pero gracias, en realidad tiene muy buena metodología. Ah, gracias, gracias. De verdad. Los alumnos buenos hacen al maestro bueno, así que, ¿sabe que Es el primer grupo en que tengo clases completitas, mire. Eh, hoy no faltó ninguno, ni el primer día, ni el segundo día como que el cierre fue el problema el fin de mes. Este sí creo que eso fue el problema, ¿verdad? Pero Ajá. Pero aquí los tengo a todos este día, Mire, me me fascina porque se ve que están muy interesados, eso es muy importante. Es, es que, como que es Es que, usted lo que usted acaba de decir es cierto. El buen alumno es el buen maestro, pero también el buen maestro motiva a que uno sea buen alumno. Ah, ok, muy bien. Y a nuestras edades, ya profesionales, con responsabilidades de casa, etcétera. Es más complicado, sí. Es, es más complicado. Entonces, si se tiene un buen profesor, es como que, ah, qué chivo, voy a entrar a la clase. Sí, por ejemplo, yo ahora, mi jefe se quedó sin carro Tuve que ir a dejar a mi jefe que vive en Lourdes, después irme a que saltepeque. Entonces, todo eso ya me atrasó los minutos porque veníamos desde el Hermano Lejano, el tráfico mm. de la Monseñor Romero, bajar después a Los Chorros, pasarle dejando a Lourdes, irme a mi casa. Y yo decía, ya son las 8 y no me conectaba. A las 8 y 11 me conecté, pero uno se crea como que hay responsabilidad, pero es porque Está la buena. clase porque uno aprende en la clase. No son de las clases que uno dice, ay, otra vez la clase. O sea, <laughs> su metodología <laughs> es muy buena. Yo le agradezco en lo personal eso, porque sí, sí, por nuestras responsabilidades y todo, es bien complicado mantenernos activos o, o concentrados, mejor dicho, a esta hora ya de la noche. Sí, sí. Fíjese que uh, el viernes y ahora se me, se me ha olvidado mandar los videos, pero... Eh, esta noche, le, bueno, mañana mejor Le voy a enviar los videos y eh, siempre mando un video diario, así que sí, este es un visto. punto extra para que usted cuando tenga tiempo ahí eh, lo, lo repase. No, Además, sí, el viernes estuve repasando. Ah, muy bien. <risa> <risa> y el, conse el consejo que le doy siempre es: eh, si usted quiere de verdad, de verdad, eh, entender el inglés, eh, tiene que estar en contacto con el internet películas y, y, y música, entonces eh, yo lo que les recomiendo a mis alumnos es ver una película de muñequitos semanalmente. Ah, ok Sí, sí. Y si quiere entender bien lo que están diciendo, verdad, porque a veces uno se queda como, ah, quiero entender, está muy aburrido, mejor. Entonces póngale subtítulos, pero en inglés. Uh -huh. ok, sí, Películas como Sin, Pets, mascotas. Estamos hablando de mascotas. La uh -huh. película de Me <laughs> sí. fascina en inglés. Eh, Shrek. Pinocchio, la Sirenita, en fin, todas las películas de Disney, no que no me va a costar porque yo amo Disney. Ah, bueno, bueno, pues no es que le quiera hacer promoción a Disney, no que no, pero se, si se ayuda entiende, hay que aprovecharlo. Te entiende, te entiende. y la música uh -huh. también, verdad? Si es que si puede, este, ver la, una canción y si tiene el tiempo y puede imprimir la letra de la canción, pues sería magnífico. Ahí está YouTube, ahí está Spotify. Y cualquier recurso que usted tenga con la música, pues le aseguro que eso a mí me ayudó muchísimo a aprender. Así que yo recomiendo eso, ¿verdad? Oye, no, le agradezco. Le agradezco y, todo el material adicional también. No, y también les envío unos sitios de internet. No sé si usted los vio. Bah, ahí tiene mucha, mucha fuente. Es que el internet es un mar completo de opciones sí. para, para aprender el, el idioma. Así que le recomiendo. Pero especialmente si usted pone esa meta de ver una película semanal, le aseguro que en cuatro meses usted va a ver la diferencia. ¿verdad? Ok, gracias. No, no le digo como ciertas academias que, que dicen que en cuatro meses va, va a aprender a hablar, no, eso no, es cierto. <laughs> no, no poquito, es cierto. Se necesita un poquito más de tiempo, pero sí le puedo asegurar que en cuatro meses usted va a mejorar muchísimo si, si está constante y, y está en contacto con el inglés así. ¿Verdad? Y cualquier cosa, ahí estamos en el grupo de WhatsApp. Estamos en las clases y a sus órdenes completamente. ¿verdad? Le agradezco, le agradezco todo su tiempo okay. y el que se tome estos no, minutos con cada uno de nosotros. No, a sus órdenes, a sus órdenes, para eso estamos, ¿verdad? Bueno, teacher. Ok, have a good night. Gracias. Bye bye. Good See night. you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow.